Bienvenidos caminantes. A una nueva lección de extensión esotérica del tarot para el desarrollo de poderes supra De transcripciones de conferencias dictadas en clases por Ann Davis. Tarot de los constructores del Aditum. Builders of the Aditum www.bota.org Hoy estamos estudiando la lección número 15. clave número dos del tarot la gran sacerdotisa la madre cósmica cuando hablamos en nuestras lecciones sobre el mundo físico nos referimos a algo que realmente no se diferencia del mundo espiritual. Mientras estamos encarnados, nuestra vista, nuestra conciencia, se concentra dentro de una gama particular de vibración que llamamos el universo físico. Por consiguiente, nuestra conciencia se experimenta a sí misma en esa porción del espectro vibratorio como una entidad física. Cuando morimos, nuestra concentración se remueve de los niveles vibratorios que nos han proporcionado la imaginación física, las experiencias físicas en la forma física, pero nuestra conciencia está aún en plena existencia. No vamos a ninguna otra parte cuando morimos, simplemente transferimos nuestra concentración, nuestra conciencia, nuestro patrón electromagnético a una octava diferente en la escala vibratoria. Este nivel, curiosamente, es un nivel subconsciente. Al morir, no se entra en estos niveles como en la locura, puesto que se ha efectuado el rompimiento en nuestro punto de concentración, de tal modo que la vida consciente se transfiere a un nivel específico en la subconsciencia. Este hecho no se comprende por muchos estudiantes de espiritualismo, quienes no se dan cuenta de que la existencia consciente en el mundo astral o en el cuerpo astral es idéntica con el resto de la existencia y que existen muchos, muchos niveles. La vida subconsciente es lo que constituye el fundamento para toda la creación. Por lo tanto, en esencia, esta es nuestra verdadera vida. Sin embargo, solamente puede ser nuestra verdadera vida si las partes subconscientes y supraconscientes de nuestra percepción se equilibran correctamente. Estos son los niveles con los que estamos aprendiendo a trabajar. No se puede exagerar la importancia de mantener nuestra atención enfocada y nuestra conciencia equilibrada, mediante el desarrollo de los poderes que se dirigen autoconscientemente. A la conciencia le ocurren cosas sorprendentes cuando permitimos dejarnos ir sin control hacia los estados astrales o subconscientes y luego dejamos que esos estados apoderen de nosotros cuando nos entregamos a las asociaciones ofuscadas sin la autodirección, por cuya adquisición hemos trabajado durante innumerables seones. Uno casi podría compadecer algunas veces a aquellas personas que usan este método para escapar de las duras realidades de la vida consciente. Sin duda es más agradable para muchos imaginarse como Napoleón o como un Mesías. Tales imaginaciones no están completamente equivocadas. Esa es la parte curiosa de la locura. Una parte de ese estado mental es muy real y verdadera. Esa parte válida no es adecuada por sí misma para proveer la manera de pensar y de sentir que se requiere en este nivel de vida. Tendremos un poco más de compasión, espero, por aquellas personas que se deslizan hacia el borde de la realidad consciente cuando comprendamos exactamente lo que ha sucedido. Es sorprendente cuántas personas tienen experiencias espirituales mientras están locas. No obstante, no podemos decir que todos los tipos o algún tipo específico de experiencia espiritual sean locura. Estas personas que están locas han llegado a este estado debido a que han renunciado a sus poderes de dirección autoconsciente. Para curarse, pasan a través de pruebas tremendas y de esfuerzos extremos para restablecer sobre bases firmes su conocimiento dirigido conscientemente la experiencia de la supraconciencia la experiencia de ser Cristo es algo que ha llegado a todas las personas en todos los tiempos por consiguiente no deberíamos sorprendernos cuando oímos que muchas personas que han desarrollado locura tienen también alguna experiencia semejante. De igual forma, se llegan a aterrorizar a menudo por los demonios. Conozco a varias personas que han pasado por tales experiencias y sus historias son ejemplos fascinantes de los poderes de la subconsciencia. ¿Cuántos milagros, así como horrores, se encuentran ahí? La subconsciencia es verdaderamente el cofre de Pandora. El conocimiento de estos casos nos ayuda a comprender más plenamente la importancia de aferrarse a la habilidad para dirigir nuestra propia atención y desarrollar esta facultad en todas las formas posibles. El intercambio telepático que ocurre siempre no es solo un proceso mental. Tenemos una manera en el lenguaje de dividir la mente y las emociones. De hecho, las imágenes mentales que se respaldan por las emociones se irradian con mucha más fuerza que las imágenes que surgen en una mente plácida. Nuestras mentes autoconscientes normalmente están tan fijas en la fantasía de la separación que son incapaces de reconocer las radiaciones telepáticas, aunque nos estén afectando momento a momento la percepción del intercambio telepático se vuelve muy importante para el aspirante oculto avanzado. Por esta razón es vital para el estudiante avanzado buscar la compañía de sus compañeros aspirantes y evitar, en lo posible, la compañía de quienes tienen oleadas de odio, así como impulsos de poder materialistas. Usted sin duda habrá notado la emoción contagiosa que esparce una persona histérica y las reacciones emocionales que experimenta en la presencia de alguien que está tratando de forzar su atención emocional. En ese caso, capta precisamente los contactos emocionales en los niveles telepáticos. Mientras más avanzamos a lo largo del sendero del retorno, más nos volvemos conscientes de nuestras facultades suprasensorias y debemos tener más cuidado de protegernos de las fuerzas emocionales de las masas propensas al hinchamiento, de quienes piensan con odio. Excepto por periodos muy cortos de tiempo, el estudiante avanzado debe evitar cuidadosamente la compañía de quienes proyectan estos estados de conciencia destructivos. Tenemos que vivir en el mundo y tratar con este mundo. Tenemos que ganarnos la vida, pero debemos intentar tanto como sea posible buscar la amistad y participar en el trabajo de grupo con aquellos con quienes nuestra telepatía emocional está en armonía. Debemos colocarnos en la compañía de quienes nutran nuestras aspiraciones, porque la reciprocidad apresurará el desarrollo de nuestros poderes. Como un ejemplo de la tradición oriental, el adepto, Ramakrishna, había adquirido enorme armonía con la conciencia cósmica. Después de que su discípulo, Vive Kananda, había pasado por mucho entrenamiento preliminar, llegó el momento en el que él también estuvo al borde de su propia experiencia de conciencia. Requirió solamente un toque de Ramakrishna para que Vivekananda experimentara la conciencia cósmica por sí mismo. Ahora bien, Ramakrishna proporcionó esta experiencia a Vivekananda? No exactamente. Primero, Vivekananda tuvo que ser preparado conscientemente para la experiencia, pero Ramakrishna le dio el empujón final y le proporcionó ese ímpetu por medio de producir la vibración telepática básica a la cual respondió su discípulo. Este tipo de compenetración mutua es una técnica común utilizada por los estudiantes avanzados que siguen la tradición occidental, como lo es la enseñanza de Builders of the Aditum. Sin tener el contacto personal, los miembros de Vota se sintonizan con la inspiración y la aspiración superior y reciben ayuda telepática a través de las técnicas que se dan en este curso. Hay muchas variedades diferentes de conciencia, de realización de percepción que se abren para nosotros como los pétalos de una rosa. Aquí, sin embargo, estamos discutiendo un principio de lo que podríamos llamar vibración en concordancia. Esto es la receptividad telepática a la vibración cósmica que reciben los estudiantes y discípulos de sus instructores y gurús, quienes ya han alcanzado ciertos niveles de conciencia o quienes por lo menos son capaces de alcanzar estos niveles durante momentos de aspiración y de meditación. Estos instructores derraman telepáticamente las vibraciones de la conciencia superior a estos niveles. Así que la telepatía tiene mucho más que ofrecer de lo que podríamos habernos dado cuenta previamente. Algunas supuestas escuelas de pensamiento y algunos instructores prometen que el aspirante no necesitará hacer ningún gran esfuerzo de sí mismo o por sí mismo estos instructores dicen simplemente entrégueme su vida y haga lo que yo le diga medite en mí le daré la experiencia divina y la liberación las escuelas de pensamiento que le dicen esto no están dando para nada una presentación verdadera del principio subyacente están tomando una verdad parcial y sosteniendo que esta es toda el área de comprensión. En verdad, cada aspirante sincero debe trabajar para desarrollar su propia conciencia, su individualidad y su habilidad para utilizar los poderes que existen a través de la telepatía. Esto le preparará para dar ese paso o esfuerzo final ya sea por medio de su propio contacto con las fuerzas internas o alternativamente con la ayuda de su instructor. En cierto sentido, los niveles evolutivos inferiores siempre están ejerciendo su influencia en y a través de nosotros, tratando de arrancarnos nuestras aspiraciones. Hasta que aprendamos cómo enfocar nuestra atención, hasta que nos entrenemos para recibir telepáticamente solo aquello que seleccionamos. No podemos escapar del flujo telepático de la vida, no querríamos escapar, pero podemos elegir con discriminación aquello que ha de tener la influencia más fuerte sobre nosotros. Aunque puedan perturbarnos, no podemos escapar por completo de los impactos telepáticos procedentes de los niveles inferiores que nos traen el odio, la agresividad y la ignorancia excesiva que se encuentra en la subconsciencia de la mente no desarrollada de la masa. Pero podemos y debemos rechazar estas influencias poco evolucionadas. Nuestro rechazo de estos impactos telepáticos inferiores nos da la habilidad para colaborar en la evolución del resto de la vida. A medida que desarrollamos nuestros centros telepáticos, poderosa y positivamente, con discriminación, entonces esos impactos que provienen de los niveles inferiores se canalizarán a través de nuestra conciencia avanzada, produciendo la transmutación de las influencias inferiores hacia direcciones más positivas. Así es como ocurre la evolución. Así es como ayudamos a aquellos que se encuentran por debajo de nosotros. De igual manera, Aquellos que están por encima de nosotros nos están ayudando en este preciso momento, ayudándonos a ganar conocimiento y a elevar nuestra conciencia y nuestra percepción. Le diremos mucho acerca del poder creativo de la subconsciencia en las próximas lecciones. Puede ser de su interés y de ayuda en la comprensión de estos poderes relatar una historia verdadera, demostrando el principio de telepatía en acción. Esta historia habría pasado desapercibida o incomprendida como tal si no me hubiese dado cuenta de qué poderoso puede ser el impacto telepático, especialmente cuando las personas involucradas están presentes físicamente. Durante muchos años nuestra pequeña morada se utilizó para llevar a cabo todo el trabajo de la Orden. Nuestras instalaciones de calefacción en esta casa en ese tiempo eran realmente muy deficientes. Teníamos un pequeño calentador de gas que permitía que el nivel del piso se congelara, mientras la parte superior de la casa se calentaba excesivamente. Aunque es muy importante estar alerta y darse cuenta siempre del plano físico, debo confesar que hay momentos en los que yo misma no he estado muy alerta en lo físico. Este agudo inconveniente de la distribución de la temperatura era algo que simplemente no notaba. No se me ocurrió que se pudiera o se debiera hacer algo al respecto. Nunca pasó por mi mente, aunque mis pies se congelaran mientras jadeaba al respirar, cada vez que trataba de calentar el lugar. No obstante, cuando mi hija vino a casa de regreso del internado, usaba un pequeño cuarto para hacer su tarea. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a quejarse de que se le congelaban los pies. Entonces entró en acción el instinto maternal. Cuando mi hija se quejó de tener frío y demostró su desdicha e incomodidad, por primera vez dirigí mi atención hacia el problema. Se me ocurrió que se podría y se debería hacer algo al respecto. No podía tener a la niña sufriendo y además, ¿cómo iba a estudiar ella? Decidí, por consiguiente, considerar el problema de la calefacción. Busqué en la sección clasificada del directorio telefónico e hice contacto con varias firmas de calefacción. Cuando pregunté los precios, mientras más preguntaba, más atroces se volvían. Después de investigar, llegué a la conclusión de que sabía exactamente lo que era necesario. ¿Dinero? No. No teníamos el dinero para esto, pero eso no venía al caso. Sabía lo que se necesitaba y la clase de calefacción que se requería. La casa tenía un sótano y un calefactor. Ahí serviría perfectamente. Sabía dónde debería situarse de manera que el calor fuera hacia la habitación de mi hija y calentara también el resto de la casa. Hasta ahí llegué. Fui capaz de visualizar dónde debería ir el calentador, la clase de calor que debería proporcionar y eso fue todo. Sabía que así tendría que ser. No sabía cómo habría de llegar. Tres meses más tarde, el doctor Case inició una nueva serie de conferencias. Una tarde, sin aviso o preámbulo, vino a mí un estudiante en esta clase y preguntó, ¿Qué clase de calefacción tiene en la casa? Le respondí. Muy inadecuada e insuficiente. Él dijo, Lo que usted necesita es un calefactor de piso, contesté. Está absolutamente en lo cierto, dijo. Le instalaré uno dije, pero no tengo los fondos necesarios. Respondió, será mi donación a Builders of the Aditum. Yo instalo este tipo de calefacción, esa es mi profesión. En pocas semanas se encontraba instalada exactamente dónde y cómo yo lo había visualizado. Ahora bien, ¿qué sucedió realmente para que esto ocurriera? Cuando nuestras visualizaciones se manifiestan, Hemos estado usando el poder de la telepatía. Debemos darnos cuenta de esto. Del mismo modo, cuando tenemos desilusiones, también hemos estado usando el poder de telepatía. La telepatía que crea no es algo intermitente, sino el resultado de una focalización deliberada. Sostuve una imagen ante mí y la llené con emociones, por lo tanto era una imagen viviente. Fue así que tuvo que manifestarse. Esto fue lo que sucedió telepáticamente. Si comprendes este principio, sabremos mejor cómo dirigir nuestra conciencia en el futuro y desarrollar nuestra percepción de la fuerza telepática que circula entre y a través de la gente. En este ejemplo, hubo un ser humano cercano que estaba receptivo a mi imagen un aspirante espiritual que se encontraba listo para nuestro trabajo. Él tenía lo que nosotros necesitábamos y nosotros teníamos lo que él requería, pero la relación aún estaba en el nivel subconsciente, no era consciente para ninguno de nosotros. Existía al nivel de la gran sacerdotisa. Por lo tanto, desde ese nivel se hicieron las cosas que tenían que hacerse y... Él fue atraído a donde tenía que estar. Esa fue la forma, el método que Dios usó para hacer este contacto particular. Cada uno de ustedes llegó a este trabajo, se dé o no cuenta de esto, debido a contactos telepáticos, aunque pueda pensar que se debió a lo que leyó en un aviso en el periódico. Esa fue solamente la forma externa de un contacto interno anterior. El contacto subyacente siempre se hace en el interior. Antes de que un suceso se manifieste físicamente, se ha convertido en un producto terminado en los planos internos. El contacto, las relaciones, las interpenetraciones ya están ahí. Recuerde entonces cuando tenga un problema, que la respuesta ya se encuentra efectuada en los niveles subconscientes. No hay necesidad de preocuparse acerca de los resultados. Para cuando usted se da cuenta del problema, se han vuelto inevitables. Este principio también trabaja a la inversa. Si nos encontramos determinados subconscientemente a tener una desilusión, entonces, a través de las imágenes que transmitimos telepáticamente a los demás, estamos forzando a la gente a proporcionarnos la desilusión deseada. Eso es lo que queremos decir cuando exponemos que todos los seres se encuentran en continua compenetración telepática. Ahora puede ver por qué es tan importante usar al mago para dirigir las fuerzas de la gran sacerdotisa. Darse cuenta por completo de lo que está sucediendo vuelve mucho más efectiva a la telepatía. Comprendemos que no estamos tratando con insignificancias atenuadas, sino con la substancia más potente y vital que existe: la substancia de la subconsciencia, la cual compenetra y se interrelaciona con todo muchos de ustedes pueden haber experimentado conscientemente oleadas de amor proviniendo de alguien cercano a usted. Si está preparado, abierto y sintonizado puede enviar de regreso amor para que esa persona pueda experimentarlo también. Esta es una forma de compenetración telepática. La telepatía es algo más que de lo que nos imaginábamos normalmente, algo más mágico. Es la substancia primordial de la unificación de la vida, el sendero de la gran sacerdotisa que se llama en la cábala la inteligencia unificadora. Nos une con aquello hacia lo cual dirigimos nuestra atención, en consecuencia, aquello hacia lo cual atendemos con nuestros poderes, del mago. Es lo que llega a fruición y se derrama. Los poderes que hacen que esto sea así son los de la gran sacerdotisa, fluyendo, conectándonos a través de todos los eslabones por medio de los cuales estamos entretejidos en la única vida. Las compenetraciones entre nosotros son mucho más intrincadas de lo que nos damos cuenta usualmente. Y le ilustraremos esto en lecciones subsecuentes a través de varias anécdotas de nuestras propias experiencias y de las experiencias de otros, puesto que estos ejemplos provienen de la vida real. Se volverán reales para usted, de tal manera que se dará cuenta de los magníficos poderes que se encuentran a su disposición. Imagínese lo maravilloso que será cuando al aparecer en usted una emoción desagradable pueda decirse, esto no me pertenece. Esta es una emoción negativa tratando de influirme, pero la genera otra persona. Enviaré en retorno amor y esperanza a quien sea o a lo que sea. Con esta técnica, usted no es arrastrado hacia las profundidades, sino que estará ayudando a elevar a otras personas aunque nunca las haya conocido. La telepatía es un poder mágico. Cuando las personas están estrechamente relacionadas, frecuentemente se vuelven conscientes de esta fuerza, del poder de este principio. Los relatos de sucesos muestran a menudo algo más que solamente una descripción de un principio subyacente en el incidente. Cuando un principio se demuestra en la acción, se vuelve más real. Usted será capaz de explorar en su propia experiencia y descubrir ahí también al principio en operación, aunque a menudo no haya comprendido su operación en el momento. A medida que estudia estas lecciones, verá lo que está sucediendo. Sentirá el principio de la gran sacerdotisa en acción en usted en todo momento. Verá la substancia fluida de la vida y aprenderá a experimentar su paz y aceptar su lucha como cosa pasajera, simplemente como el murmullo de una ola que pasa en el océano. Su atención durante el estudio de estas lecciones debe dirigirse a ver a la subconsciencia en todas sus diversas ramificaciones, formas y acciones. ¿Cómo opera? y cuán real es de verdad la primera vez que me llegó una comprensión completa de su poder estaba casi aterrorizada debido a mi reconocimiento del tremendo poder que podemos dirigir hasta el grado en que se dé cuenta de la substancia universal y discierna su operación interior como lo hará a medida que trabaja con los impactos e intensificaciones de las claves del tarot. Hasta ese grado, se volverá más receptivo a la ayuda telepática proveniente de los niveles superiores. Usted debe estar dispuesto a aceptar esa responsabilidad si desea alcanzar la gloria y la magia de lograr conscientemente aquello que siempre ha sido en esencia. Ejercicio para la clave 2 del tarot. La gran sacerdotisa. Sentado cómodamente, mire a la gran sacerdotisa. Respire profunda y rítmicamente. Sumérjase en un óvalo de color azul. Visualice a la gran sacerdotisa sobre usted en tamaño natural y a todo color. Mentalmente, dirija hacia usted a la gran sacerdotisa. Entre ahora en el espíritu de esa clave. Conviértase en esa clave. Observe el flujo del agua desde su regazo de su manto. Visualícela como agua azul resplandeciente. Dirija mentalmente esta substancia fluida de su subconsciencia en la dirección de las manecillas de un reloj, girando alrededor de los bordes externos de su aura a una distancia aproximada de 30 centímetros. Ahora, Imagine al mago sobre usted en tamaño natural y en tres dimensiones. Después de hacer girar el agua en el sentido de las manecillas de un reloj por siete veces, detenga el movimiento con un acto rápido de voluntad. Observe el pergamino que sostiene en su mano, el pergamino de su memoria, el registro de su pasado desde antes de que empezara el tiempo. Observe su tranquilidad. Su quietud y equilibrio al encontrarse sentado entre las columnas blanca y negra. Ponga atención en el velo detrás de usted. Nuevamente, observe el flujo de agua resplandeciente desde el regazo de su manto, fulgurando mientras desciende hacia sus pies. Tome mentalmente este flujo de agua y gírelo en la dirección opuesta a las manecillas del reloj. Hacia arriba, hacia la parte superior de su ser, como gran sacerdotisa. Continúe hacia arriba y deje que riegue como una fuente el jardín del mago en la clave del tarot por encima de su cabeza. Desde el centro de esta fuente que está regando el jardín del mago, dirija un chorro de agua. Hacia arriba, hasta por encima de la cabeza del mago. Luego déjela bañar suavemente al mago en corrientes de color azul apacible, como una lluvia suave. AFIRMACIÓN Soy un ser viviente y eterno dentro del océano de la vida. Reúno el conocimiento que requiero de la subconsciencia universal regreso mis propias experiencias a este océano de la subconsciencia añadiendo de ese modo a los tesoros de dios dentro de mí está el conocimiento de la unidad de la vida dentro de mí está el poder de la compenetración abandono y entrego al yo superior quien está a cargo de mi eterna autoconciencia el control de mi substancia Subconsciente. No necesito ya reaccionar de manera ciega o inconsciente ante las fuerzas de la lucha. Ahora puedo caminar en paz, vivir en serenidad. La transmutación de mi esencia está asegurada. Configurando, reprogramando, así vamos generando energía fina, utilizando la atención al mago, pies en la tierra. Gracias caminante por tu sintonía. Domingo 24 de abril del año 2022. Siendo las 14 horas de la tarde, primavera en el hemisferio norte. Una gran sonrisa desde el Cerro de Lonix, Puebla, México. Planeta Tierra. Vía Láctea Galaxia.